Buenos días, señoras y señores. El Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa les da la más cordial bienvenida al segundo foro costarricense de educación virtual de la Universidad Técnica Nacional. Tengo el agrado de presentarles a los distinguidos miembros de nuestra mesa principal, el licenciado Marcelo Prieto Jiménez, rector de la Universidad Técnica Nacional, el ingeniero Ricardo Ramírez Alfaro, director ejecutivo del Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa de la UTN, la máster Nuri Bonilla Ugalde, directora del área de Tecnología Educativa y Producción de Recursos Didácticos del Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa, y el doctor Fernando Jorge Mortera Gutiérrez, director de la maestría en Tecnología Educativa de la Escuela de Graduados en Educación del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, México. Para iniciar, vamos a escuchar el mensaje de la máster Nuri Bonilla, directora del área de Tecnología Educativa y Producción de Recursos Didácticos de la UTN. Muy buenos días, señor rector Marcelo Prieto Jiménez, rector de la universidad. Don Ricardo Ramírez Alfaro, director ejecutivo del Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa. El señor Fernando Mortera Gutiérrez, nuestro invitado especial del día de hoy, de la Universidad Tecnológica de Monterrey. Compañeros funcionarios, administrativos, estudiantes, invitados especiales, muy buenos días. Hoy damos inicio al segundo foro costarricense de educación virtual, cuyo lema es Experiencias Tecnológicas para la Innovación Educativa. Hoy nos reunimos con la finalidad de generar espacios de reflexión, experiencias e investigaciones en el campo educativo a partir del análisis de implicaciones e innovaciones en la educación virtual para el apoyo y mejoramiento de los procesos de la mediación pedagógica y el aprendizaje. Es importante acercarnos a escenarios tanto nacionales como extranjeros, conocer lo que otros educadores están haciendo en otras universidades y actualizarnos en las tendencias mundiales. La UTN tiene un compromiso con toda la sociedad de desarrollar y fomentar las mejores prácticas en educación y la más sólida formación dentro y fuera de nuestras aulas. La aparición de nuevas tecnologías y la información en general y las nuevas tecnologías en particular han provocado cambios importantes en las formas de ser y actuar, tanto a nivel individual como en la parte social, incidiendo de manera significativa en todos los niveles del mundo educativo. Las nuevas generaciones van asimilando de manera natural esta nueva cultura que va conformando y que para nosotros conlleva muchas veces importantes esfuerzos de formación, de adaptación y de desaprender muchas cosas que ahora se hacen de otra forma o que simplemente ya no sirven. Los procedimientos entre el hacer tradicional y el hacer tecnológico marcan puntos de reflexión destacados a la hora de considerar su utilidad y su valoración en los diferentes contextos sociales, en especial para la UTN. Además, el uso y disfrute de los medios tecnológicos permite realizar actividades educativas dirigidas al desarrollo psicomotor, cognitivo, emocional y social, que permiten establecer una mejor interrelación entre y con los estudiantes. El aprendizaje con tecnologías emergentes busca ofrecer oportunidades de desarrollo mediante una red de redes donde se transforme en un nodo de aprendizaje que no puede dejarse de lado, por el contrario, y que obliga a seguir trabajando en el perfeccionamiento didáctico de este medio en beneficio para la educación. Por su origen, por sus elementos centrales,
y por su capacidad de evolución se convierte en una terminal de conexión entre la información estudiante y aprendizaje. Le corresponde al profesor dentro del aula desarrollar todo un proceso de ambiente propicio para lograr aprendizajes significativos, donde su uso no es limitado u ocasional, ya que podemos intercalar en el transcurso habitual de la clase un video explicativo, una serie de ejercicios electrónicos, una consulta online, entre otros, en el momento que nos sea preciso. Uno de los retos es consolidar un aprendizaje más constructivo, donde el estudiante sea capaz de colaborar, buscar, crear de forma sólida y sistemática para ofrecerles más oportunidades a quienes quieren aprender y gustar de ser más creativos. Todas las áreas de la vida actual están atravesadas por su presencia y es ahí donde la validez al cambio, al acceso de la innovación y las potencialidades que tienen los medios virtuales, tecnológicos, recursos didácticos y multimediales son una herramienta clave para lograr sociedades más inclusivas y disminuir las desigualdades, donde no deben de ser concebidas como un fin, sino como un medio, como un recurso más que favorece los procesos de enseñanza y aprendizaje. Hay un famoso dicho que dice que el problema de la educación es tener aulas del siglo XIX, profesores del siglo XX y alumnos del siglo XXI. Es necesario, por tanto, que todos nos pongamos en este siglo, que aprendamos a pensar de otro modo y nos demos cuenta que cualquier persona, sea rico o pobre, pueda tener acceso a la mejor capacitación con todo tipo de soportes y canales. Vamos a aprender a compartir en este foro, donde vamos a dar la palabra a los ponentes, donde van a tener ustedes la posibilidad de explicar sus experiencias y de compartir lo que están haciendo, participar en talleres prácticos, ejemplos, novedades, casos de éxito, que la educación está en constante transformación, que con el impulso que queremos darle a este foro, lidere la innovación educativa. Les doy las gracias por su generosidad en el compartir, por querer estar hoy acá, por contribuir, por participar en esta segunda edición del Foro Costarricense de Educación Virtual. Sea como sea, todo parece indicar que nos encontramos en un momento de transición en el que las viejas estructuras coexisten con las nuevas. Protagonizar el cambio manteniendo los pies en el suelo es quizá el reto más importante que debemos de afrontar. Sin embargo, para hacerlo es posible, hay que estar abiertos a todas las posibilidades y mantener una actitud crítica. El éxito del uso de las tecnologías emergentes se puede resumir en una frase corta. Es lograr que los participantes intervengan mucho y se diviertan. Y eso se logra mediante el talento humano, no con las máquinas ni con el software. Muy buenos días y bienvenidos. Continuamos ahora con las palabras del ingeniero Ricardo Ramírez Alfaro, director ejecutivo del Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa. Buenos días, señor rector, señor Pietro Jiménez, señora Luis Bonilla, director del área de Tecnología Educativa. Muy buenos días a todo el auditorio que nos acompaña, señor director, señora Sol, señor del Consejo Universitario, compañeros todos de la Universidad Técnica Nacional. Y el personal en general que nos hace grande este evento, de darles un directorio contigo, sea como Comisión Pedagógica, como alcalde de Unida. Y de manera muy especial, darle bienvenida a don Fernando Mortera Fiebres, director de la maestría de tecnología educativa. Agradecerle desde ya el gesto del Instituto Tecnológico Monterrey, nuestro aliado estratégico, y don Fernando, lo invitamos y su sacrificio, múltiples ocupaciones, y venir el día ayer y regresar hoy mañana a la madrugada a México para que hizo su trabajo, pero nuestro reconocimiento y agradecimiento por decir esto a usted y al Instituto Tecnológico de Monterrey por esa implicación con la Universidad Técnica Nacional. Quisimos en este evento no perder el carácter internacional por Costarricense Educación Virtual. El año pasado tuvimos magníficas participaciones de
Argentina, Vittorio Duca. Hoy tenemos de manera muy especial la participación del Instituto Tecnológico Monterrey. Simplemente que cierre, vamos a ir a Juan Pablo Díaz, que es todo un experto en lo que es educación superior y universitaria, también que está dando una charla toda la mañana, también mexicana. Va a estar acompañando el día de mañana al cierre del evento. Entonces, le dije darle bienvenida a este foro internacional de educación virtual. Todos sabemos la importancia de estos espacios. Y ahora que realmente completamos este espacio de un foro de discusión importante, de aporte, de entrar a la parte profunda de lo que es la educación virtual y sacarles las ventajas y cómo atender algunas cosas que son tan montagosas de la educación virtual. Ahora que este foro nos permita aprovechar de la educación virtual, principalmente ese ser estudiante activo, que es lo que conlleva la educación virtual, que es el cambio que genera a los antiguos tradiciones de la educación. Más en una universidad, la Universidad Técnica Nacional, donde decimos que todos somos aprendientes, tenemos una educación centrada en el aprendizaje, que más que la educación virtual la que da la característica de una educación centrada en el aprendizaje, porque es el estudiante que va a marcar sus tiempos y sus espacios para el aprendizaje. Ahora que aprovechemos la actividad de este foro, también la flexibilidad de los tiempos, que son cambios de la época moderna, cada uno tenemos que estar dosificando. El día tiene 24 horas, podemos estar perfectamente estudiando a las 3 de la mañana, cosa que es una práctica ahora muy común entre los jóvenes, ya entrar a los hijos de uno trabajando, estudiando a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, acostarse y ya a las 8 de la mañana estar levantado para continuar en la universidad, y eso es algo también importante, que es la flexibilidad horaria. También fue la que al final de este foro conseguimos muchísimo la accesibilidad que tiene la educación virtual, donde ahora todos podemos estar indistintamente en muchos lugares accesando y aprendiendo constantemente, y que este foro también nos permita pues aprovechar la formación que genera la educación virtual. La educación virtual es un elemento principal de aprendizaje en el momento que fomentemos el pensamiento crítico, porque la información está ahí a disposición de todos, pero lo más importante es que el estudiante entre en la parte del pensamiento crítico y pueda analizar profundamente las materias, por lo que sea mal con el contenido. Incluso cuestionar lo que muchas veces un instructor, un mediador, lo está haciendo en la parte de la mediación virtual de un curso. Entonces, principalmente comentarios de pensamiento crítico, y que también este foro nos permita atender algunas cosas que no son tan ventajosas. Por ejemplo, la limitación que muchas veces tienen algunas personas respecto a otras, tener acceso a equipos, a computadoras, a internet. Fue muy interesante las cosas que señalamos en el primer foro costarricense de educación virtual, hace un año, y era de, tenemos que evitar que la educación virtual genere más bien una brecha educativa, una brecha social, ¿verdad? Entre los que tienen acceso al internet y a las computadoras, los que no tienen esas posibilidades, porque eso es un peligro, ¿verdad? Y ante todo también, muchas veces hemos hecho casi que una similitud entre lo que es educación virtual y educación a distancia. Y la educación a distancia, pues básicamente lo que mediaba, el elemento que mediaba era el material didáctico, el material que mandaba el docente, televisión, por teléfono, cualquier otro medio, pues. Y realmente el medio era que mediaba el material didáctico. Y realmente la educación virtual, la diferencia que tiene con ellos es que realmente el instructor, el mediador, juega un papel fundamental para el éxito de un curso, ¿verdad? Virtual. Un mediador que no esté dando realimentación inmediata, que no esté constantemente investigando, es un mediador que posiblemente va a llevar a un curso a ser un fracaso. En cambio, el miedo que es exitoso, pues va a permitir mediar el proyecto y que la gente pueda producir aprendizaje constante. Todo esto, foro nos permite también decir, como señalaba doña Lili, que estamos ante una nueva población educativa, personas que aprenden diferente, que tienen una serie de talentos diferentes, que tienen instrumentos diferentes y donde el conocimiento se tiene que hacer aprovechar, pero para ser transmitido diferente y también. Para ello se ha creado una serie de estrategias de aprendizaje, que son por ejemplo las redes sociales, estrategias para hacer, poder comunicarnos y provocar aprendizaje. Para no ser más largo de esto, quisiera pedirle, querido, invitar a Daniel Corrales Esquivel, más adelante. Es un niño, yo quería que él participara haciendo una presentación, lo que él considera que son la comunicación y las redes sociales hoy en Costa Rica y en el mundo, y cómo tenemos que aprovecharlas o discriminar realmente si son
para bien. Entonces, damos la cordial bienvenida a Daniel. Muchas gracias. Buenos días a todos. Como dijo Ricardo, mi tema es la comunicación y las redes sociales. Y yo les tengo una pregunta. ¿Alguna vez se han preguntado cómo se comunicaban los primeros hombres sobre la Tierra? Bueno, el tema se las trae, pero sobre eso ya se ha dicho y escrito mucho. Hoy quiero escudriñar un poquito más en la práctica y dejar de lado la teoría sobre el tema. Cuentan los abuelos sobre el cartero, tocando de puerta en puerta para dejarnos una carta, una encomienda o una simple nota de condolencia. Nos dicen de la televisión que en 1960 hizo su aparición aquí en Costa Rica, allá en Barrio Cristo Rey. ¡Ah, qué novedad! Pero solo era en blanco y negro. Y de los teléfonos, ni se diga, al principio solo los ricos tenían uno, y era toda una calamidad, hasta cuerda había que darles. Por los años 70 y 80, teléfonos administrados. ¡Qué terrible! Me cuentan que había que hacer fila, dar el número al encargado y luego hablar. Y de la privacidad, nada que ver, porque todos los que hacían fila escuchaban la conversación y no había de otra, porque todos chepeaban lo que se decía a la novia, esposa o amiga por ahí. Luego, los teléfonos públicos, las computadoras que eran enormes, los primeros celulares, llamados portones, block o ladrillos, por su peso y tamaño. Pero amigos, llegó la tecnología, muchas cosas quedaron atrás, apareció internet y los teléfonos inteligentes. Está claro que hemos llegado a la era de las redes sociales. Llevamos casi una década de cambios tecnológicos, aparatos novedosos todos los días y en competencia salvaje entre compañías que quieren llevar la batuta y ofrecer los mejores servicios. Las redes sociales son sitios web, son páginas que nos permiten mantenernos en contacto de forma rápida, clara y objetiva. Que enviar fotos, que chatear, que chismear. Son redes de relaciones interpersonales, de grupos de personas con intereses comunes, con sentido de pertenencia y donde se comparten valores, normas y lenguaje en un clima de confianza. Las hay, uno, personales, dos, temáticas y tres, profesionales. Ahora les voy a hablar sobre las redes sociales más famosas. Adivinen cuál es la primera. Facebook. Es la red social más exitosa y preferida, conocida y popular en internet. En ella se pueden subir fotos, encontrar y crear nuevas amistades. Oigan esto, es el sitio web más visitado de internet después de Google. Hasta yo ya tengo. Otra es Twitter. Es una red para publicar, intercambiar información mediante breves comentarios en forma de texto. Es la plataforma de la comunicación en tiempo real más importante que existe en la actualidad. Una muy nueva, Google Plus. Como dije, la más nueva. Tiene nuevas posibilidades y está en pleno desarrollo. Seguidamente, YouTube. Es un centro de almacenaje gratuito donde podemos compartir, ver, comentar, subir, descargar y ver videos. Es un complemento de la televisión. Y por último, LinkedIn. Es una red orientada a los negocios, me imagino que ustedes la usan, y para compartir el ámbito profesional. Ahora les voy a hablar sobre las ventajas y desventajas de las redes sociales. Primero las ventajas y les voy a decir tres. Reuniones en línea con fines y propósitos diversos. Acortan distancia y nos brindan información actualizada y en tiempo real. Búsqueda de pareja o amistad y para compartir con las personas más cercanas. Creo que todas esas se merecen un like y un aplauso. Démosle un aplauso. Gracias.
Gracias por el aplauso. Ahora sí, pidámosle a Dios que nos agarre confesados. ¿Cuánto daño nos están haciendo? Y les voy a decir por qué. Son peligrosas, pues estamos exponiendo nuestra vida privada. Nos pueden suplantar la personalidad. Se exponen datos sin control. Son un vicio, especiales para el ocio. Las pueden usar ladrones, privados de libertad, secuestradores, en fin, hay que tener cuidado. En los buses, en el trabajo, en el cine, en el parque, otras veces en la UTM, en misa, en muchos lugares más. Solo falta que en nuestro funeral y dentro del ataúd tengamos que llamar al panteonero para que nos apague la luz. ¿Aló? Oh, un momentito, los tengo que dejar. Muchas gracias. No, sinceramente, Daniel, para. Daniel, niño talentoso, ha sido ganador del Premio Nacional en Oratoria. Y esto lo vimos en el centro y qué más para traerlo como muestra lo que. Si la educación no cambia para atender este tipo de talentos, yo no sé qué estamos haciendo en la educación como tal. Entonces creo que es una muestra fehaciente de lo que tenemos que cambiar y lo que los retos que nos enfrenta la educación. Y quería hacer un reconocimiento aquí público, aquí en realidad, ¿verdad? Dice Universidad Técnica Nacional, Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa, otorga el presente certificado Daniel Corrales Esquivel, por su exposición en la comunicación en las redes sociales, por lo tanto confiere su certificado de participación, segundo foro costarricense de educación virtual. Muchas felicitaciones y gracias. Felicitaciones a su mamá y a su papá que nos acompañan y agradecerles por el apoyo también a este evento. Gracias. Y ahora continuamos con el mensaje de nuestro rector, licenciado Marcelo Prieto Jiménez. Doctor Fernando Jorge Mortera, muchas gracias por estar acompañándonos hoy acá. Muchas gracias por su participación. Tenemos los más estrechos vínculos de cooperación con el Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey. Varios de nuestros docentes y nuestros funcionarios administrativos son participantes egresados ya de las maestrías virtuales del tecnológico. Aquí veo a varios. La universidad tiene un acuerdo por el cual se otorga una beca de hasta el 90% del costo a todos nuestros funcionarios que se matriculen en las maestrías virtuales del tecnológico. Y no solamente en esa vía, en ese camino tenemos vínculos muy importantes con el tecnológico de Monterrey. Nuestra primera experiencia de intercambio estudiantil por la cual cinco estudiantes nuestros cursaron un semestre completo en otra universidad hermana latinoamericana, se realizó precisamente en la sede de Toluca, del Instituto Tecnológico de Monterrey. Nuestra primera experiencia de intercambio estudiantil fue precisamente con el Instituto Tecnológico de Monterrey y le agradecemos muchísimo al Instituto y a usted que esté hoy aquí ayudándonos. Esto es parte también, y quiero mencionarlo de manera muy, muy clara, esto es parte de la gran cooperación que estamos teniendo nosotros como Universidad Técnica Nacional, como universidad joven, nueva, en Costa Rica, de las universidades y del generoso pueblo mexicano. Tenemos muchos convenios de cooperación con universidades mexicanas. En México hemos encontrado a nuestro principal aliado en muchos campos. Vengo, desde hace pocos días regresé de varias actividades en México, traigo convenios firmados con universidades tecnológicas desde Quintana Roo hasta Tamaulipas y un acuerdo con el Estado de Hidalgo y con el Instituto Politécnico Nacional de México para recibir una
respaldo y acompañamiento en el esfuerzo que ha emprendido la Universidad Técnica Nacional para proponerle al gobierno de la República que establezcamos una ciudad del conocimiento y la innovación en nuestra sede de Atenas. De tal manera que la presencia del doctor Montera Gutiérrez hoy acá es una muestra más de esa cooperación enorme que estamos recibiendo del querido pueblo mexicano. Señor director del Centro de Formación Pedagógica, señora directora del área de tecnología educativa, señores invitados especiales, ponentes e invitados de otras instituciones educativas, compañeros y compañeras del sector docente, del sector administrativo y del sector estudiantil de la Universidad Técnica Nacional, Daniel Corrales, ponente inicial en esta actividad tan importante para nosotros. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Me siento muy complacido de inaugurar este segundo foro de Costarricense de Educación Virtual, continuando la exitosa experiencia del foro que realizamos el año pasado, que es una muestra clara y patente del interés que la Universidad Técnica Nacional tiene alrededor de la educación virtual, el tema de la educación virtual y del tema del uso y de la utilización fuerte, intensa, de las nuevas tecnologías en nuestro proceso educativo. No somos una universidad de educación a distancia, ahí está la UNED, que por mandato legal y constitucional está dedicada en Costa Rica a la educación a distancia, pero creemos que la educación a distancia es parte de nuestro quehacer educativo y que no tenemos ninguna razón para no desarrollar educación a distancia y particularmente educación virtual en el seno de la Universidad de México. En ese camino hemos ido avanzando con mucho esfuerzo, primero que todo tratando de dotar a la universidad de los recursos tecnológicos, del equipamiento, de las herramientas requeridas físicas, de las herramientas físicas, del equipo necesario para que podamos ir incursionando cada vez con más fuerza en la educación virtual y en el uso de las nuevas tecnologías en nuestro proceso educativo. La universidad ha hecho una inversión de los multimillonarios, de verdad, de varios, ya sacando las cuentas, de varios millones de dólares en equipamiento informático, en adquisición de nuevas herramientas educativas. Y el último esfuerzo que hemos realizado es la dotación a las sedes de la universidad de pantallas interactivas, de pizarras interactivas, para ir desterrando las pizarras físicas, las pizarras acrílicas, así como se fueron desterrando las viejas pizarras negras, ustedes lo recuerdan, con aquella tiza que nos llenaba y nos asociaba con nosotros. Queremos pizarras interactivas en todas nuestras aulas. Punta Arenas ya las tiene, Atenas ya las tiene, San Carlos ya las tiene. Estamos esperando de nuevo nuevas instalaciones de aulas, nuevas instalaciones académicas de la sede de Guanacaste terminen de construirse para dotar también a Guanacaste de pizarras interactivas, y tenemos aquí a la par en el nuevo edificio de aulas de la universidad, de la sede central de la universidad, 24 pizarras interactivas ya instaladas. Esto no es suficiente y esto no basta para las educativas y para la eventual como respaldo a la virtualización de nuestros programas y de algunos de nuestros programas. No basta, desde luego, pero es inversión. Había que hacerla y hay que seguir haciéndola. La universidad está comprometida en mantener ese ritmo de respaldo financiero a las necesidades en equipamiento y inversión. La otra tarea es la tarea de adquisición y desarrollo de nuevos programas, y la más grave, la más seria, la más difícil es la capacitación y el convencimiento a nuestros docentes de trabajar con estas nuevas tecnologías y con estas nuevas herramientas educativas. Digo la más difícil porque las universidades, que son centros de gestión del conocimiento, que son centros de promoción de la innovación, que son centros de desarrollo de nuevas y luminosas iniciativas,
son también las instituciones más terriblemente conservadoras y más rígidas que conocemos. Decía Ortega y Gasset, en una frase famosa, que transformar universidades era como remover cementerios. Y un escritor inglés completó la frase jocosamente diciendo que eso era cierto, precisamente porque quienes estaban ocupando los espacios adentro no ayudaban a la transformación que se estaba procurando. Y es muy difícil transformar la práctica docente en las universidades. Tendemos a petrificar costumbres educativas, métodos didácticos, utilización de herramientas, y cuesta muchísimo que logremos la gran mayoría de los docentes de una institución educativa, en este caso de una universidad, realmente se involucren de manera intensa en la transformación de su metodología de docencia, en la transformación de su quehacer académico y en la utilización de nuevas herramientas. Aquí oímos hace unos minutos la disertación de Daniel Corrales, un nacido en la era digital. La mayor parte de nosotros somos migrantes, somos inmigrantes a la era digital. Y el temor que siempre tenemos en este tema de la transformación de la docencia universitaria es que algunos docentes insisten en convertirse en exiliados digitales. Ya no solo en exiliados digitales. Y eso es terrible para un proceso de transformación educativa como el que requiere la Universidad Técnica y todas las otras universidades de Costa Rica y ojalá de América. Y ahí hay un trabajo que hacer muy duro, ahí hay un esfuerzo que completar y ahí hay un camino que recorrer. Y este segundo foro costarricense de educación virtual viene a contribuir de manera muy significativa en ese esfuerzo. Yo quisiera decirles de manera muy, muy sincera que leyendo el programa de este foro, pocas veces me he sentido más triste de no estar dedicado de manera de tiempo completo a la docencia y tener otras responsabilidades administrativas y políticas que me impiden estar aquí estos dos días con ustedes acompañando. Pocas veces me he sentido más dolido realmente de no estar dedicado a la academia de manera completa, a la academia, sino tener otras responsabilidades en la universidad, porque los temas que se van a tratar acá y el nivel de los ponentes, el nivel de los expositores es realmente un nivel de lujo y son temas esenciales para el desarrollo de nuestra universidad y para el desarrollo de la nueva educación universitaria. Hemos dicho, ya se ha mencionado acá por parte del señor director del Centro de Educación Pedagógica, que en esta universidad utilizamos reiteradamente el lema de que todos somos aprendientes, porque concebimos el proceso educativo como la generación de una comunidad de aprendizaje y como el desarrollo de una acción educativa de múltiples frentes y de múltiples dimensiones, que se da con el libro, pero que también se da con las herramientas virtuales, que se da con la participación del profesor, pero se da también con la iniciativa directa del estudiante, y que aquí el docente tiene que aprender tanto como el estudiante en el desarrollo de ese proceso educativo, que tiene que ser múltiple, que tiene que ser multidimensional, que tiene que tener muchísimos enfoques y que tiene que ser muy rico, muy enriquecido, como rica es la vida, como la vida individual, la vida social, como rico es el entorno en que nos encontramos, como rico es el proceso educativo que se da en todo momento y en todos los niveles de la sociedad moderna. Mucho éxito a los compañeros que van a participar en este segundo foro de educación virtual. Muchas gracias a los ponentes que nos están ayudando a avanzar en ese camino de transformación de la docencia universitaria, de innovación pedagógica dentro de la Universidad Técnica Nacional. Muchas gracias al Centro de Formación Pedagógica, que está reafirmando el camino correcto en su derrotero futuro y que ya ha logrado el jueves pasado que aprobáramos una reforma integral muy satisfactoria del bachillerato en educación técnica, en educación
de la especialidad técnica, las especialidades técnicas que Israel ha venido desarrollando, hay un bachillerato completamente renovado y habrá pronto una licenciatura también, un área muy importante como es la de tecnología educativa impartida desde el centro. Muchas gracias al centro por este esfuerzo, a mí y al área de tecnología educativa, y muchas gracias a ustedes por haber venido acá, porque esta actividad es un hito muy significativo en el avance de la universidad hacia esa innovación y transformación de la docencia universitaria. Le pido a los organizadores que no dejen de recoger cuidadosamente las ponencias, las exposiciones, con la pretensión o con el propósito de publicarlas muy pronto, de hacer un libro que nos permita también difundir a quienes, ante quienes no vinieron hoy, que no pudieron acercarse acá, los resultados de este segundo foro. Quisiera que ese libro pudiera estar preparado en febrero, donde vamos a presentar también, oportunidad en que vamos a presentar también un libro muy importante en América Latina, en la historia de la educación virtual de América Latina, del que vamos a hacer una segunda edición aquí en Costa Rica, porque la primera se hizo en República Dominicana y tuvo una distribución, una difusión muy limitada. Su autor, el doctor Claudio Rama, enorme amigo, inmenso amigo de esta universidad, nos ha cedido una vez más gratuitamente los derechos de autor de su libro La Reforma de la Educación Virtual en las Universidades de América Latina, que fue publicado en la República Dominicana hace un par de años y que ahora la Universidad Técnica Nacional va a publicar una segunda edición. Ojalá en esa oportunidad en que Claudio va a venir a Costa Rica a recibir su libro, a participar en la presentación de su libro, donde le estamos pidiendo que venga también a dar un pequeño seminario o un taller sobre educación virtual y sobre técnicas de educación virtual o sobre la reforma de la educación virtual también en América Latina. Ojalá que en esa oportunidad podamos entregar también el libro de los resultados de este segundo foro costarricense de educación virtual. Me parece que nos estaremos poniendo no solamente un clavel, sino dos claveles en el local, publicando al mismo tiempo estos dos libros. Ojalá que pudiéramos contar también con la presencia internacional que vemos en la mañana en esta actividad. Muchísimas gracias a todos. Adelante en este esfuerzo. La universidad requiere transformación si es que queremos convertirnos en la conciencia lúcida de la patria que va a permitir la transformación también de la estructura social, cultural, económica y política de Costa Rica y de todo nuestro país y Latinoamérica. Muchas gracias por estar.